Generamos hoy nuestro programa desde la institución educativa Julio Ziber para conocer el proyecto Cuenta mi abuelito, propuesta adelantada en este colegio por la profesora Lidia Carmenza Romero Carrillo y con la que esta maestra, en toda la extensión de la palabra, alcanzó el tercer puesto como maestra destacada de Boyacá en la convocatoria departamental Premio al Mérito Educativo Boyacá 2006. Con el esbozo del devenir de este proyecto que nos hace la licenciada Lidia Carmenza y la intervención de algunos de los estudiantes y profesoras participantes de la propuesta, comprenderemos el impacto académico y social que lleva consigo el proyecto Cuenta mi abuelito. En el año 2003, cuando me asignaron el grado quinto, me llegó un grupo supremamente desmotivado hacia la lectura y la escritura y muy perezosos para hacer una investigación. Y también noté la falta de apoyo de los padres de familia para que los estudiantes realizaran sus tareas y trabajos. Mi gran inquietud todos los días era ¿qué voy a hacer yo para que estos muchachos se metan, como quien dice, en su tarea de estudiantes responsables? ¿Y cómo hacer para que la familia los apoye? Entonces, cualquier día después de haber probado con fábulas, con cuentos, con historietas, con idas a la biblioteca, con lectura de fragmentos de novelas, etc., se me ocurrió contarles a mis estudiantes una narración de miedos que me había contado mi papá en mi niñez. Como vi que les llamó mucho la atención, pues seguí así contándoles varios días hasta que ellos espontáneamente empezaron a decir: mi abuelito me contó. Entonces, cuando vi esa inquietud por parte de ellos, dije: bueno, esto está bueno y hay que recopilarlo, hay que rescatar esa tradición, ese legado de nuestros abuelos, porque pues es muy importante que no se pierda, ya que debido a los avances de los medios de comunicación, el internet, el computador, la televisión, los juegos, etcétera, los estudiantes habían ido perdiendo el interés por esto. Entonces iniciamos así, trayendo las historias. Ellos las escuchaban en su entorno familiar o con adultos mayores, vecinos o conocidos, o aprovechaban cualquier oportunidad con cualquier adulto para preguntarles una de estas historias. La escribían y la traen al colegio, y allí en el área de español se lee, se hacen las correcciones como la postura, el vocabulario, la ortografía, la redacción, el rescate de las palabras autóctonas, en fin, todo lo relacionado con el área de español se puede trabajar con este proyecto. Después de que se hacen todas esas correcciones, entre todos, docentes y alumnos, escogemos el título que más nos guste y que más se adecue a la narración, y le colocamos, y el alumno se lleva el cuaderno para la casa donde transcribe esa narración y la ilustra de la manera más creativa. El proyecto lo iniciamos con la profesora Carmenza en el año 2003. Pues nosotros con mis otras compañeras hicimos una integración. Unos abuelitos de acá del barrio vinieron y en esa integración hicimos una danza, pues hicimos un refrigerio y les ofrecimos a ellos, también recopilamos historias y después las pasábamos al libro, al cuaderno. Ya no nos daba, nos la corregía la profe y nosotros lo traíamos. Y pues a mí me pareció muy chévere ese proyecto, pues porque así vamos conociendo más sobre nuestros antepasados y es algo que permanecerá por todo el resto de la vida. Este proyecto me dio mucho resultado porque motivé a los estudiantes a la lectura y la escritura. Entonces, al año siguiente dije yo: bueno, como me funcionó a mí, pues voy a ver quién más se le mide al reto. Mis otros compañeros de quinto primaria al año siguiente también iniciaron a trabajar el proyecto y pues nos reuníamos, comentábamos los avances o las deficiencias que había. Ya después surgió la idea de integrar a los abuelitos, traerlos aquí a la institución, hacerles una actividad cultural y recreativa para que ellos disfrutaran, y después de eso pues se les invitaba a que contaran las historias de miedo que los alumnos iban escuchando,
y las iban escribiendo. Después, pues se les ofrece un pequeño refrigerio. Estas integraciones los motivan mucho porque ellos se sienten importantes y acuden presurosos cada vez que se les hace la invitación y ven el acercamiento de los niños y se han estrechado los afectos de amor entre niños y abuelitos que los tenían un poco relegados y ellos tienen mucho, pero muchas historias que contarnos. El proyecto lo iniciamos con la profesora Carmenza en el año 2005, el cual yo estoy emocionado al saber que era el proyecto, un proyecto, y visité a mi abuelo en Moniquirá para que me contara la historia. También estuve, él me contó una historia muy chévere, muy bonita, que yo escuché y la escribí.